medios rusos dan despliegue a una posible arremetida de Estados Unidos sobre el espacio aéreo del Donbass. Recalcamos que se trata de acciones no programadas de las fuerzas estadounidenses que están creando una agrupación plurinacional de fuerzas armadas en las proximidades de la frontera rusa. Luego de la declaración del Departamento de la Defensa ruso, donde dan a entender que podría haber ataques a esta región por parte de las fuerzas ucranianas junto con la OTAN y Estados Unidos. Tales acciones son un factor desestabilizador en la región del Mar Negro. Uno de sus objetivos es la militarización del territorio de Ucrania. Si los ciudadanos rusos estuvieran preocupados de que va a ir Estados Unidos a defender esas fronteras, pueden estar tranquilos que eso no va a ocurrir, porque acaban de salir corriendo vergonzosamente de Afganistán. Rusia se prepara para intervenir en el conflicto y frustrar las intenciones invasionistas de Ucrania y sus aliados en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Biden recibe knockout. Francia le daña el negocio de la venta de 50 casas F-35 a España en las últimas horas. Se conoce que la nación ibérica descartó la compra de esta flota de aviones de combate y prefirió seguir comprándole a Francia y Alemania. Estados Unidos traslada cúpula de hierro a la isla de Guam para seguir desafiando a China y demostrar que no está jugando en sus intenciones de apoyar a la isla de Taiwán, aunque expertos dicen que no sería suficiente para repeler misiles hipersónicos de China probados recientemente. Fuerza Armada de Rusia y Bielorrusia realizan entrenamientos con bombarderos Tu-60. Álvaro Uribe le fue negada tutela de la Corte Suprema de Justicia en Colombia y seguirá como imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal que lleva el senador Iván Cepeda. Todo lo adelantado de manera rigurosa, muy seria por parte de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Proponen a Andrés Manuel López Obrador en México como nominado del Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la pobreza. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia. Joe Biden en Estados Unidos pondría en cintura a los norteamericanos con los impuestos para cumplir con su programa de gobierno. Mensaje de Xi Jinping para el mundo. Los intentos de sembrar divisiones ideológicas por motivos geopolíticos están destinados al fracaso. La región de Asia-Pacífico no puede y no debe regresar al estado de confrontación y división de la Guerra Fría. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta el contenido, nos acompañan con la manito arriba y nos dejan su comentario en la cajita de respuestas. Este es el desarrollo de las noticias en Noticias de Última Hora. Quédate con la mejor información del momento. Las insinuaciones a través de movimientos aéreos por parte de Estados Unidos tienen en máxima alerta a Rusia y a las autoridades en el Donbass. Y es que en las últimas horas, como muchos de ustedes ya conocen, el Ministerio de la Defensa de Rusia denunció una posible incursión aérea por parte de Estados Unidos y la OTAN en la alianza con Kiev para arremeter en el Donbass, y este podría hacerse a través del espacio aéreo de la Federación de Rusia. Esto, según la defensa de Rusia, quedó en evidencia por el vuelo inusual de un avión militar estadounidense para el reconocimiento de objetivos terrestres y el control del impacto a través de un bombardero E-8C, que fue visto y fue interceptado en las últimas horas por la defensa de Rusia, y a esto le agregan la posible ubicación de los buques de guerra pertenecientes a la Armada de los Estados Unidos junto con la OTAN, que están apostillados en la parte oriental del Mar Negro, según el medio ruso Avia.pro. Dice que Estados Unidos está considerando seriamente la posibilidad de atacar al Donbass con el uso de misiles de crucero Tomahawk, y hace énfasis en lo siguiente, detallando una de las direcciones de lanzamiento de misiles más probables, según el medio, sería el puente de Crimea. Debido a la falta de equipos de detección de misiles de crucero en los armamentos en las repúblicas del Donbass, un ataque desde el mar en Donbass podría resultar inesperado, y casi inmediatamente después de él podrían lanzar una operación ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que Estados Unidos no reconoce que Crimea pertenece a Rusia y por lo tanto podría ignorar cualquier riesgo y advertencia por parte de Rusia. Además, la probabilidad de una arremetida desde esta dirección también está indicada por la presencia activa del avión de reconocimiento de objetivos terrestres y el control de ataques del E-8C en la entrada del estrecho de Kerch. Estas fueron las palabras
por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. El 9 de noviembre, en el periodo comprendido entre las 14 y 15 horas y las 19 y 28, descubrieron sobre el Mar Negro un avión de reconocimiento y control de ataque de objetivos E-8C de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante todo el vuelo sobre el Mar Negro, el avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estuvo acompañado por equipos de radares de las fuerzas misiles antiaéreas de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. El avión estadounidense E-8C, que partió de la base aérea de Ramstein en Alemania, flotó en el espacio aéreo durante 5 horas y 13 minutos en escalones de 7 a 10 mil metros sobre las partes noreste, central y noreste del Mar Negro. El acercamiento mínimo a la frontera estatal de la Federación de Rusia fue de 35 kilómetros. Se decía en el mensaje del representante oficial del Ministerio de la Defensa de Rusia en cabeza de Igor Konashenkov, teniendo en cuenta el hecho de que el Ministerio de la Defensa de Rusia ve los riesgos reales de ataques estadounidenses, la situación en realidad es muy crítica, dicen los expertos. Estados Unidos ha advertido a Rusia con atacar al Donbass si surge la necesidad. Estados Unidos anunció que está listo para llevar a cabo sus operaciones militares en cualquier lugar, a pesar de las advertencias que ha hecho la Federación de Rusia. Según Avia.pro, subrayaron verdaderas intenciones de intervenir en el conflicto de Donbass, y esto ha provocado riesgos aún mayores de arremetidas con misiles de crucero en el territorio de Donbass en el contexto de una operación ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el contexto de una evidente escalada de la situación, Rusia también tiene la intención de garantizar la protección del territorio de estas dos repúblicas autoproclamadas de posibles ataques de los Estados Unidos. Las capacidades de los sistemas de defensa aérea y defensa antimisiles rusos serían suficientes para repeler una arremetida en esta zona por parte de Ucrania y sus aliados. Esto podría ser un problema para Washington. Mencionar el hecho de que frustrarían cualquier plan del ejército ucraniano. Si Estados Unidos está dispuesto a intervenir en un conflicto armado, Rusia estará más que dispuesta a garantizar la seguridad de varios de cientos de miles de ciudadanos. Además, es probable que en este caso, Rusia esté lista para enviar tropas al territorio de Donbass, ya que solo en este caso será posible asegurar la estabilidad en la región, apuntó un especialista. Un poco antes, ya se había conocido que Estados Unidos podría estar planeando atacar a través del espacio aéreo ruso. Esto debido a los vuelos de la aeronave estadounidense AWACS en la zona del estrecho de Kerch, que dan la puntada a la posible operación en mención, dicen expertos al diario ruso Avia.pro. Los ejercicios en el Mar Negro tienen centrada la atención de los políticos y militares en Rusia, y no es para menos porque el presidente de Rusia también está muy atento a los movimientos que se están dando en esta zona y ha dicho que van a actuar con cautela, pero con precisión de acuerdo a lo que se vaya desarrollando. Así lo ha confirmado su secretario de prensa en el Ministerio de Rusia, que además ha dicho en las últimas horas que si Estados Unidos juega con fuego, Rusia está lista para responder. Expertos militares en Rusia dicen que los riesgos a que se presente un conflicto militar con Estados Unidos han crecido en las últimas semanas y acusan que las provocaciones provienen de la parte ucraniana y norteamericana. Se sabe que Estados Unidos le brindará apoyo militar a Ucrania en sus intenciones de ir por el Donbass. Se conoce que han sostenido una relación o un encuentro diplomático del secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, en donde acordaron ser socios estratégicos, y Norteamérica le promete a Ucrania brindarle todo el apoyo militar necesario, incluso el suministro de armas letales, algo que no ha caído nada bien a Rusia, pues desde los Estados Unidos, quien funge como embajador de Rusia en tierras norteamericanas, ha escrito en Twitter que el suministro de armas a Kiev solo va a empeorar la situación en el sureste del país. Palabras del embajador ruso Anatoly Antonov desde Estados Unidos. Y pues tácitamente está diciendo que se pierde una gran opción de dar por terminado un conflicto que lleva años y que amenaza con reactivarse con mayor fuerza. Pero ¿cómo ven la situación desde los Estados Unidos? El secretario de Estado de los Estados Unidos, estamos hablando de Antony Blinken, escribió en Twitter que Estados Unidos no ve con certeza cuáles son las intenciones de Moscú, pero vemos cómo es su manual. Y nuestra preocupación es que Rusia pueda cometer el grave error de intentar cometer lo que hizo en el 2014. Fueron las palabras de Blinken en su retórica acusatoria contra Rusia. Sergei Ryabkov, quien funge como viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, se refirió de esta forma a la situación y a lo que se refiere Estados Unidos en el 2014. En Twitter, el funcionario ruso dice, expresando que no entiende cuál fue el error que cometió Rusia en el 2014, y dice que ese año cometieron un error aquellos que dieron un golpe de Estado en Ucrania y la administración de Estados Unidos que estaba en el poder. En ese momento, además, continúa diciendo que se cometieron y se siguen cometiendo errores, incluso, según Ryabkov, en la esfera del desarrollo, aún más en la
falta, aunque sea de una relación estable con nosotros, algo a lo que estamos dispuestos, es decir, entablar un diálogo entre Rusia y Kiev para bajar las tensiones. Estos son errores reales y es necesario que Washington trabaje sobre sus errores. Estas son las noticias de último minuto. Señoras y señores, hace pocas horas se tenía entre manos un contrato que estaba a punto de concretarse por parte de España a Estados Unidos para la compra de medio centenar de aviones cazas F-35 de la empresa Lockheed Martin. Y se conoce que todo se fue al piso. Estados Unidos fue sacado del camino y al parecer Francia y Alemania habrían ofrecido mejores garantías a Pedro Sánchez, lo que confirma que le dieron de su propia medicina a Biden y se fue de knockout en Europa. El diario Hispan TV titula lo siguiente: España confirma que no planea comprar cazas estadounidenses F-35. Así como lo están escuchando, amigos de Noticias de Última Hora, España descarta la adquisición de aviones de combate F-35 de Estados Unidos y asegura que seguirá comprando cazas de Francia y Alemania. ¿Cuáles son las razones que da el gobierno español según el diario Reuters? El martes, un portavoz del Ministerio Español de Defensa, bajo condición de anonimato, dijo: el gobierno español no dispone de presupuesto para entrar en ningún otro proyecto de avión de combate, además del que ya está en marcha. Descartamos, por lo tanto, entrar en el proyecto del F-35. Nuestro compromiso de inversión continúa con el proyecto F-CAS, el futuro de caza de combate europeo. Estas fueron las palabras del portavoz del Ministerio Español de Defensa a la agencia británica de noticias Reuters. Estas declaraciones se producen luego de que un artículo publicado el 4 de noviembre a través de el medio francés de negocios Challenge recogía comentarios de un analista de la revista especializada en defensa James, que decía que Madrid podría estar interesado en la compra del F-35 de Estados Unidos. Recordemos que el F-35 es un avión de combate de quinta generación que está desarrollado en diferentes modelos por la empresa Lockheed Martin. Cuando el programa comenzó en 1992, se suponía que este cazabombardero era la solución para la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos. Sin embargo, el costo por unidad del F-35 ha estado subiendo de manera acelerada y los responsables del Joint Strike Fighter, programa militar para la adquisición y producción de este tipo de aviones militares, no están siendo transparentes ni proveen las cifras totales. Por otro lado, amigos de Noticias de Última Hora, según el portal ruso de aviación AviaPro, informó el 16 de octubre que el F-35, el caza más caro de la historia, tiene una vulnerabilidad muy grave, lo que permite detener su vuelo antes de lo previsto, incluso contra la voluntad del piloto. Desde los Estados Unidos también están diciendo expertos militares que Irán, Rusia, China y Corea del Norte saben de la existencia de esta vulnerabilidad y podrían aprovecharse de esta brecha de seguridad para controlar estos aviones a través de guerra electrónica. Se estima que el futuro del sistema de combate aéreo en Europa supone una inversión de 8.000 millones de euros hasta el 2030. Además, fuentes anónimas desde Francia han dicho que la oferta para la adquisición de aviones franceses y alemanes fue mucho mejor que la de Estados Unidos. Y han insinuado que podría estar detrás de la reculación española con Estados Unidos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien recordemos está muy dolido con lo que pasó con el contrato que fue cancelado por Australia, que tendría como objetivo la compra y fabricación de submarinos tradicionales por el valor de 66 mil millones de dólares por parte de empresas francesas. Todo porque Estados Unidos le proveería a Australia submarinos nucleares a través del pacto conocido como el AUKUS, que fue calificado como una puñalada trapera por parte del gobierno francés. Y esto fue un golpe económico demasiado fuerte para Francia. Y de ahí el hecho que los movimientos franceses y de muchos países en Europa vienen alentando la posibilidad de no depender más de negociaciones con Estados Unidos y sugieren apoyarse desde el mismo bloque europeo. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Y mucha atención, vamos a seguir avanzando con noticias. Estados Unidos sigue desafiando a China y en las últimas horas se conoce que el sistema de defensa que está en Israel lo llevaron a la isla de Guam como un mensaje directo a China sobre sus intenciones expansionistas y como un apoyo fuerte a la isla de Taiwán. Estas pruebas forman parte del esfuerzo amplio por parte de Estados Unidos en donde quieren allí apoyar y reforzar la presencia de la isla en la creciente influencia de China en la región. ¿Qué dicen los medios internacionales
internacionales. Estados Unidos ha estado realizando pruebas con el sistema de defensa aérea de fabricación israelí, Cúpula de Hierro, en la isla de Guam, en medio de la creciente presencia china en la región de Asia-Pacífico. Está previsto que las pruebas en curso en la isla estadounidense continúan hasta diciembre próximo, informa el diario norteamericano The Wall Street Journal, sin precisar si son exitosas o no estas pruebas. El sistema Cúpula de Hierro lleva una década en servicio neutralizando proyectiles improvisados disparados por militantes del movimiento palestino Hamas contra territorio israelí, diseñado para interceptar cohetes de corto alcance, proyectiles de artillería y aviones no tripulados. El sistema de defensa aérea aparentemente no sería de mucha utilidad contra la ojiva hipersónica que China supuestamente probó hace poco. De otro lado, el despliegue de este sistema de defensa en Guam forma parte de un esfuerzo más amplio del Pentágono por reforzar su presencia en la isla en medio de las tensiones con China por Taiwán y la creciente influencia del gigante asiático en el Pacífico. Como dato, se supo que Washington compró estos complejos a Israel, por la que desembolsó 373 millones de dólares. Fue enviada a Guam y la otra se quedó en el territorio continental de Estados Unidos. El Pentágono probó por primera vez la Cúpula de Hierro en su campo de tiro en White Sand, en Nuevo México, el pasado verano, y los militares derribaron con éxito objetivos, incluidos drones, según el Ministerio de la Defensa israelí. El despliegue del sistema israelí en Guam se anunció oficialmente en octubre pasado. El ejército norteamericano lo describió como una medida provisional y que está en parte experimental, y dijo que no está previsto realizar simulacros con fuego real en estas partes donde está ubicada. Mucha atención, porque en las últimas horas se conoce que el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamamiento a no sembrar divisiones ideológicas, y esto es un mensaje indirecto a los Estados Unidos. ¿Qué dijo el presidente de China en las últimas horas? El presidente de China, Xi Jinping, ha hecho un llamamiento a no sembrar divisiones ideológicas por motivos geopolíticos, porque dijo, están destinadas al fracaso. Según lo expresó en una cumbre virtual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Los intentos de sembrar divisiones ideológicas por motivos geopolíticos están destinados al fracaso. La región de Asia-Pacífico no puede y no debe regresar al estado de confrontación y división de la Guerra Fría, declaró el mandatario chino, que se mostró contrario a la formación de círculos pequeños en base a criterios geopolíticos. El discurso de Xi Jinping, presidente de China, que dirigió contra los países que se adhieren a las políticas de unilateralismo y proteccionismo, tuvo lugar en medio de la polémica sobre Taiwán y la nueva alianza militar AUKUS entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido. El presidente chino también instó a los líderes del foro a facilitar el comercio y las inversiones, así como a mantener la estabilidad y el funcionamiento de las cadenas industriales y de suministro. En este sentido, apeló a la necesidad de promover un crecimiento económico y una transición ecológica para poder reducir las emisiones contaminantes. Avanzamos con más información. Se conoce en las últimas horas que hay una fusión militar entre Rusia y Bielorrusia, en donde las fuerzas antiaéreas de estas dos naciones están realizando entrenamientos con bombarderos Tu-160. Las fuerzas antiaéreas del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia han decidido realizar entrenamientos con la participación de dos bombarderos Tu-160, informó el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia en un comunicado. ¿Qué dice el comunicado oficial por parte de Bielorrusia? Según el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, cito las siguientes palabras, el entrenamiento se lleva a cabo en el espacio aéreo bielorruso. Participan dos bombarderos estratégicos, Tu-160. Los vuelos de la aviación estratégica de la Fuerza Aeroespacial Rusa se realizarán en el cielo bielorruso de forma regular, subrayó el ministerio. También destaca que los Tu-160, entre otros ejercicios, están simulando un bombardeo en el polígono Rushansky sin uso de armas de aviación. A su vez, los cazas de la Fuerza Aérea Bielorrusa acompañan los bombarderos rusos en todo su tramo de vuelo. También el Ministerio de Defensa bielorruso enfatiza, el entrenamiento de las fuerzas que componen el Sistema Regional de Defensa Antiaérea del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia muestra la decisión de la República de Bielorrusia y de la Federación de Rusia a garantizar la seguridad militar del Estado de la Unión
en cualquiera de las condiciones, sea en aire o en tierra, enfatizó el Ministerio de Defensa bielorruso. Avance informativo de último minuto. Y mucha atención, nos vamos para Colombia. Allí la noticia es que en las últimas horas la Corte Constitucional ha negado una tutela al exsenador Álvaro Uribe y él continuará como imputado en el proceso que se lleva en su contra por parte del senador Iván Cepeda y seguirá como imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal, han informado los medios en el país. Conozcamos un poco más de la noticia que dicen los medios internacionales. La Corte Constitucional de Colombia decidió negar la solicitud de tutela al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y mantener su condición de imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal, informan medios locales. Pero ¿cómo fue la votación? Tras la votación, que resultó 5-4 en favor de rechazar la tutela presentada por su defensa, sigue vigente el proceso judicial contra Uribe, investigado por presuntamente pagar a testigos para que ofrecieran testimonios a su favor y lo desvincularan de su aparente relación con grupos paramilitares. De este modo, tras esta decisión de la Corte Constitucional, la indagatoria realizada por la Corte Suprema de Justicia se equipará a la imputación de cargos. A Uribe, quien gobernó a Colombia de 2002 a 2010, se le han abierto investigaciones por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo y otros delitos como escuchas ilegales, narcotráfico, homicidios, falsos positivos y masacres. En sus gestiones como gobernador de Antioquia, como presidente de Colombia y como senador. Este miércoles 10 de noviembre, la Corte Constitucional de Colombia rechazó la tutela radicada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de la cual buscaba que se le retirara la condición de imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. La decisión fue de la sala plena del alto tribunal luego de que 5 magistrados votaran en contra de amparar la tutela del ex senador, que pretendía anular este proceso que había pasado de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, entidad que solicitó la preclusión. ¿Qué dice Iván Cepeda sobre esta decisión? Todo lo adelantado de manera rigurosa, muy seria por parte de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez. A su vez, Cepeda, quien es uno de los mayores rivales políticos del expresidente, indicó que seguirá presentando ante los tribunales los argumentos necesarios para que el senador sea llamado a juicio por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Nos vamos a ir para México. Allí hay polémica porque en las últimas horas han propuesto a Andrés Manuel López Obrador, presidente del país azteca, a que sea nominado al Nobel de la Paz en su lucha contra la pobreza. Esto se sabe porque la empresaria mexicana Patricia Armendáriz ha considerado que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, debe ser nombrado Premio Nobel de la Paz por su plan de fraternidad y bienestar presentado ante las Naciones Unidas. La parlamentaria por Chiapas lamentó que pese el entusiasmo que fue recibida la propuesta de López Obrador de cobrar un porcentaje de las riquezas más nutridas del mundo a los países del G20 para regular la pobreza. En México, este plan, esta propuesta, fue recibida con silencios y críticas. ¿Qué ha dicho la parlamentaria sobre este tema? La parlamentaria mexicana dijo: qué triste que la acogida entusiasta de tantas organizaciones del plan de fraternidad de López Obrador contraste con el mutis y críticas de algunos mexicanos. El plan es de gran calado y tiene gran viabilidad, estimó la parlamentaria. El presidente mexicano, al presidir una sesión del Consejo de Seguridad en la Organización de las Naciones Unidas, ha presentado una propuesta que tiene por ende atender a 750 millones de personas en el mundo que viven con menos de $2 al día en un esquema de aportaciones de personas ricas, corporaciones privadas y países líderes en el escenario mundial. La estrategia y la propuesta que presentó el presidente de México fue recibida con agrado por más de 47 países. Según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consiste en cobrar un 4% de las fortunas individuales y corporativas más fuertes del mundo, además del 0,2% anual del Producto Interno Bruto de los miembros del G20. La representación de Rusia ante las Naciones Unidas dijo en esta misma sesión a México que el Consejo de Seguridad no es el mecanismo para atender sus demandas, sino la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de la misma organización multilateral. El gobierno azteca especificó que en noviembre, en la conferencia matutina del Palacio Nacional, se hará la presentación formal del proyecto de la Asamblea General. ¿Qué está pasando en el mundo?
Y mucha atención porque hay revuelo en Estados Unidos porque Joe Biden va a comenzar a poner en cintura a los estadounidenses y va a poner a pagar impuestos más caros del mundo a causa pues de los programas, los gastos que se le viene para el gobierno para poder cumplir su agenda en el Partido Demócrata. Esto se llama la Ley de Reconciliación de Impuestos y Gastos que fue presentada por el demócrata y esto va a generar una carga impositiva que es la más alta del mundo y que pues que vienen desarrollando los estadounidenses. Esto lo viene dando a conocer la prensa internacional. Estamos hablando que los impuestos superarían el 50% en estados, sumando el impuesto sobre la renta federal y estatal. Incluso esto llega al 66,2% en el estado de Nueva York. Se habla de un 64,7% en el de California, destacándose el grupo de defensa American for Tax Reform el 8 de noviembre sobre estas estadísticas. Por su parte, expertos del Tax Foundation han dicho que el aumento de impuestos de estas proporciones afectaría la capacidad de Norteamérica para poder ir a competir en el entorno internacional. El Tax Foundation dijo en su reciente informe las siguientes palabras: elevar el tipo impositivo marginal superior sobre los ingresos ordinarios hasta el más alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, perjudicará la competitividad de Estados Unidos, sostuvo la Tax Foundation en su informe más reciente. Y también agrega que reducirá los incentivos para trabajar, ahorrar, invertir e innovar, con amplias implicaciones para la economía estadounidense, en un concepto anterior emitido por la Tax Foundation. También expresan preocupación porque estima que se perdería alrededor de 159 mil puestos de trabajo como resultado de la subida a largo plazo. Además de que los salarios y la producción económica también resultarían afectadas negativamente. Con las leyes vigentes, según los expertos, el tipo impositivo marginal superior sobre los ingresos ordinarios aumentará del 37% al 39,6% a partir del 2026. Asimismo, el tipo impositivo marginal superior sobre los ingresos personales a nivel federal aumentaría hasta el 51,4%. Los contribuyentes de renta alta tendrían que hacer frente a un recargo sobre la renta bruta ajustada, modificada. El 8%, en tanto que todos los ingresos que superan los $400,000 estarían sujetos a un impuesto del 3,8% debido a la combinación de los impuestos NID y Medicare. Como ustedes saben, hace poco la Cámara de Representantes le dio un sí al polémico proyecto de ley de infraestructura que estaba por el valor de $1,2 billones. El Partido Demócrata también allí negoció la votación futura sobre este proyecto separado de $1,575 billones, conocido como el proyecto de ley Build Back Better. Los críticos advierten que esta aplicación se esconde en muchos objetivos buscados por el partido que está en curso en la presidencia en los Estados Unidos, como fuerte inserción de los sindicatos y la industria y nuevas protecciones laborales, que esto iría en contra de un desarrollo económico sostenible para la nación norteamericana. Aquí también se menciona un aumento en el gasto público, que esto de por sí va a deducirse en un aumento considerable para lo que es la inflación, el número de la inflación que viene presentándose en los Estados Unidos. Esto implicaría un problema para los estadounidenses que están viendo caer sus salarios reales considerablemente. Para analistas y expertos, estos aumentos tienen como objetivo ampliar el poder gubernamental para imponer fácilmente desde el gobierno una agenda demócrata globalista que impulsen a los demócratas a tener dinero, porque lo que se viene es duro. Tras la pérdida de la popularidad de Joe Biden, ellos necesitan financiar sus esquemas y programas de gobierno con el fin de captar la atención del público estadounidense. Llegamos a la parte final de nuestro video. A ustedes muy amables y muchas gracias. Si les gusta este contenido, nos acompañan con la manito arriba. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita roja de notificaciones. Su comentario es importante para la cobertura del video. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.